Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Tema del día. La visita oficial del presidente Gustavo Petro a Costa Rica, en donde sostendrá una agenda diplomática basada en distintos temas importantes. Ahora mismo en sus pantallas, la llegada del mandatario colombiano la noche de ayer, allí recibido por la comitiva diplomática de Costa Rica. Esta agenda de trabajo, esta agenda diplomática se llevará a cabo en la Casa Presidencial en San José, en la capital de este país, en donde abordarán asuntos importantes de agenda bilateral, como lo es la transición energética, la lucha contra el crimen transnacional, derechos humanos, asimismo migración, cambio climático, el nuevo enfoque de la política de drogas ilícitas que está proponiendo el presidente Gustavo Petro. Pues esta agenda diplomática inicia el día de hoy, lunes 28 de agosto. Pues justamente una invitación que le hace el presidente Rodrigo Chávez al mandatario colombiano para que asista a su país en una visita oficial. Precisamente, además, distintas invitaciones le ha hecho este presidente de Costa Rica al mandatario colombiano, como es el apoyo de Colombia a que pueda participar, estar presente en la Alianza del Pacífico. Pues también los mandatarios, tanto el presidente Gustavo Petro como Rodríguez Chávez, liderarán una sesión de trabajo con los dos equipos de gobierno. Allí tendrán un capítulo especial del encuentro, que es la cooperación en transición energética. Además, el presidente Gustavo Petro, en esta jornada de trabajo, sostendrá una reunión con los jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, espacio en donde se busca reafirmar el compromiso del Estado colombiano con la institucionalidad hemisférica para la defensa de los derechos humanos. También en sus pantallas, los temas clave de esta visita oficial a Costa Rica: paz total, derechos humanos y políticos, la lucha contra las drogas ilícitas y el crimen transnacional, el cambio climático, también la transición energética, el turismo sostenible, comercio y migración. Puntos en donde Colombia lleva una agenda de propuestas importantes que en unos segundos estaremos presentando a través de un informe especial. También en esta jornada, el mandatario de los colombianos recibirá en la Universidad para la Paz, esta institución académica perteneciente al Sistema de Naciones Unidas. Allí el mandatario pronunciará un discurso con motivo a la apertura de este año académico 2023-2024 y también recibirá el título Doctor Honoris Causa, otorgado como reconocimiento a su compromiso constitucional e institucional con la búsqueda de la paz en Colombia. Pues este es el momento de presentarles el informe donde están las propuestas del gobierno del cambio a Costa Rica en estos temas clave como lo es el comercio y el turismo. Las relaciones internacionales entre Colombia y Costa Rica se destacan por ser estratégicas, compartir intereses mutuos que logren beneficios para la región centroamericana. En esta visita oficial del presidente Gustavo Petro a Costa Rica, se trabaja en una agenda bilateral que abarca acciones concretas con temas de visados, transición energética, comercio, turismo, drogas y avances en la Alianza del Pacífico. Visas. La exención de visado a ciudadanos colombianos por parte de Costa Rica impulsará la movilidad de empresarios y turistas en beneficio de los dos países. Transición energética. Colombia propone una certificación de origen de hidrógeno regional que ayude a garantizar un mercado competitivo y estable para el hidrógeno de exportación. Alianza del Pacífico. Colombia apoya la solicitud de ingreso de Costa Rica a este bloque regional. TLC o Tratado de Libre Comercio. El gobierno del cambio busca fortalecer el comercio con Costa Rica, que beneficien a los sectores productivos de ambos países, impulsando los productos agropecuarios. Turismo. Se destaca la cooperación en turismo sostenible, incrementar la conectividad y flexibilizar los requisitos de visado. Drogas. Colombia reitera su invitación al encuentro de alto nivel que se realizará en Cali del 7 al 9 de septiembre para analizar el nuevo enfoque sobre el problema mundial de las drogas. La visita del gobernante colombiano es un hecho de suma importancia para el fortalecimiento de las relaciones políticas y diplomáticas entre ambas naciones, destacó el gobierno costarricense.
una agenda diplomática que busca seguir estrechando las relaciones bilaterales entre Colombia y Costa Rica. También en otros temas del Ministerio de Relaciones Internacionales, pues se dio a conocer el plan de respuesta humanitaria que está haciendo las Naciones Unidas en nuestro país y que ha beneficiado a más de 500,000 de personas. En lo corrido del año, el plan de respuesta humanitario de las Naciones Unidas en Colombia ha movilizado 92 millones de dólares para la atención humanitaria en el territorio nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores participó en el evento organizado por las Naciones Unidas. Esto se llevó a cabo en Tumaco, en el departamento de Nariño, en el que dio a conocer el balance de medio término del plan de respuesta humanitaria. Esto en el marco de la conmemoración del Día Mundial Humanitario. El director de Cooperación Internacional, Álvaro Calderón, destacó la estrecha articulación que existe entre el equipo humanitario del país, de las Naciones Unidas y las entidades del orden nacional competentes en la atención y respuesta a emergencias y desastres naturales, que quedó reflejada tanto en el plan de respuesta humanitaria como en la estrategia humanitaria indígena, los cuales fueron construidos de manera colaborativa con el gobierno nacional. Ha movilizado 92 millones de dólares, beneficiando a más de 523,000 personas a través de acciones de atención humanitaria enfocada en los siguientes temas: salud, protección, seguridad alimentaria y nutrición, educación en emergencias, alojamientos y asentamientos, así como agua, saneamiento e higiene y recuperación temprana. Colombia Hoy Radio. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.